Hola Piscis, Piscis, te traigo tu lectura general para el mes de agosto. Recordá mirar tu signo ascendente, tu signo lunar, como para terminar de complementar un poquito la lectura, ¿sí? Son energías disponibles más que nada para este mes de agosto. Si algo no te resuena, soltalo, porque obviamente son lecturas generales y no es lo mismo para todos los piscianos, sobre todo piscianas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué energías trae agosto para Piscis. Recordá, Piscis, suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste, para darme una manito con YouTube. Bueno, vamos a ver. En el trabajo ya estarás viendo ahí esa reina de oros. Es una mujer que está brillando con su trabajo, su emprendimiento, su proyecto. Piscis, ya me acuerdo que en los meses anteriores también había salido más o menos esta energía de, digamos, de, ¿no?, de felicidad en el trabajo. Como que Piscis, como que me salía que Piscis se enfocaba mucho en sus proyectos, en todo su trabajo y demás, como que no tenía mucho tiempo para el amor, ¿no? Acá lo mismo, se ve, no lo mismo, pero sí se ve como esa misma energía de hacer malabares con la familia, por ejemplo, con el entorno, sobre todo, ¿no? Y bueno, hay un poquitito de pleitos, de discusiones. Salió el 5 de bastos en lo que es la energía del momento. Mirá, el 5 de bastos son 5 personas peleando, disputando. Todas tienen energías distintas, o sea, hay muchas personas diferentes dentro de este panorama que están luchando, o puede ser también que estén juntando fuerzas para armar algo en conjunto, ¿no? Pero es una energía de caos, de todas maneras, no es la energía más pacífica que una persona puede tener, ¿no? Obviamente. Pero bueno, mucho, mucho esta energía de muchas personas dando vuelta. Acá, el trabajo. No sé si se ve ahí. No. Tenemos la reina de bastos, la reina de oros y el caballo de copas, como te decía, ¿no? Esta energía de trabajo, de proyecto, de, sobre todo si sos mujer, ¿no?, de reinado. Esta energía de reinado, esta energía de crear, sobre todo hay mucha energía de artistas, ¿no? Y si sos hombre, por ejemplo, hay 2 mujeres dentro de lo que es tu rubro laboral, digamos. Puede ser que te hayas enamorado de una compañera de trabajo o de una colega, o de alguien que comparte todos tus gustos artísticos. Es como si trabajaras de, por ejemplo, sobre todo esto, ¿no?, si sos de Piscis y trabajas dentro de lo que es arte, ahí tenés un candidato o una candidata dando vueltas, o 2 si sos hombre. Puede que haya 2 inclusive, o una misma mujer que tenga energía de fuego y de tierra a la vez, ¿sí? Una mujer activa pero sólida, una mujer que construye pero a la vez acciona. Por ahí una mujer te declara su amor, o mismo es una mujer que se acerca para darte una mano en estos proyectos. También está muy bueno por ese lado. Después, dentro de lo que es mentalidad, como te decía, los meses anteriores, o el anterior, que es lo que recuerdo, Piscis tiene esta energía de emprender, de fluir. Otra vez, si sos hombre, hay 2 mujeres dando vueltas. 2 mujeres, se ve con mucha claridad, 2, inclusive hasta 3 mujeres dando vuelta. Pero son mujeres más maduras, mujeres, no sé si son mayores que vos o están en la misma sintonía de madurez, digamos, ¿no? Eso es muy importante. Igual, de todas maneras, yo te veo que estuviste como haciendo malabares con las emociones, o mismo esta pareja que está con vos también está mirando a otra mujer. Como esa energía de hacer malabares con las relaciones y energía de hacer malabares con la familia, sobre todo, también. Así que bueno, lo interesante de esto es que la cuestión es, no sé, es como hacer malabares con una autovaloración. Hay mucha energía de plata, ¿cómo decirlo? Muchos encuentros por negocios, siempre pensando en cómo hacer plata, Piscis. También te gustan las personas que tengan estatus social también. No es la energía más espiritual que podemos ver en un signo de Piscis, obviamente, pero bueno, pasa eso. O por ahí mismo pasa que dentro tuyo tenés este tipo de encontronazos con vos mismo también, ¿no? O encontronazos con vos misma. De decir, bueno, quiero todo esto, pero no sé si quiero
no sé qué quiero, es como caos mental puede ser también. De todas maneras, no es tan mental el caos, ¿cómo decirlo? Para mí es mucho candidato, mucha candidata, porque no se ve problemas ni conflictos. Mirá en la mente está el emperador, 3 de copas y el 2 de copas. Pensando en encuentros, buscando gente para... Si son mujeres, estás pensando mucho en un hombre. Ojo con este hombre, ¿eh? Porque es un poquito superficial. Y si sos hombre, ahí, ¿no? Empoderadísimo, tengo todo esto, quiero estar contento, quiero encontrarme con gente, salir, ir, venir, disfrutar del momento. Mucha energía de festejo, por ahí tenés cumpleaños este mes, por ahí tenés festejos, aniversarios. Bueno, espectacular. La energía, o sea, mental de Piscis para el mes de agosto es positivísima, ¿eh? Yo lo veo como con estas ganas de arrancar para algún lado. Y como te decía, si, a ver, vamos a ver acá un poquito el pasado. Lo voy a bajar a ver si se ve un poquito mejor. Esto, ¿no? De las dos reinas. Está el emperador, que es un hombre que piensa en su propio poder, inclusive un poquito autoritario, una mentalidad un poquito autoritaria, ¿no? Un poquito dogmático, inclusive hasta un poquito machista, te diría, hagas este hombre, si sos mujer sobre todo. Y aparte este hombre es medio como que, viste, que quiere tener todo a la vez. Es claramente la energía de hacer equilibrios. Mirá a esta persona, está haciendo malabares explícitamente. Yo no sé si hay una persona que tiene familia y está con una con terceros en discordia o cosas por ese estilo, pero bueno, lo interesante de todo esto es que, digamos, hay como retomar el poder personal. Realmente, yo no sé si es como... Por ahí, si sos mujer, estás sola, pensando mucho en tu familia y esta persona en la cual vos estás pensando encontrarte está lejos. Puede pasar eso. Atento, coméntame, coméntame más o menos cómo viene pasando. Ten en cuenta que no es lo mismo para todos los piscianos, para todas las piscianas, obviamente. Mirá este presente. Esta reina de oros, ¿no? Trabajando en mi propio valor, en mi propio poder, en mi propia alegría, retomando. Puede ser acá que haya un pequeño viaje, ¿eh? Puede ser que haya un pequeño viaje, porque tenés la reina de copas, el carro y abajo este 6 de bastos, que es también una energía de movimiento. Es una persona que llega en un caballo, ¿no? Es una persona que empieza, que viene a declarar, por ejemplo. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que... Digamos, se retoma, es como retomar las riendas por orgullo, por amor propio, ¿cómo decirlo? Si sos hombre, como te digo, hay una mujer acá que declara su amor, que te lo dice de una vez. Puede ser que sea una mujer que está lejos también, que llega a vos a través de un medio de transporte, un viaje. Se ve el carro, siempre es el carro un auto, ¿no? Obviamente, o puede ser cualquier medio de transporte, o puede ser vos mismo, por ejemplo, que te, no sé, salís a andar en bicicleta con amigas, por ejemplo, salir a andar en bicicleta con amigos, moverse, hacer pequeños viajes, salir a caminar. Todo esto, digamos, es como un buen reconocimiento, es como un shock energético para la vida espiritual, digamos, ¿no? También. Entonces, bueno, me parece muy interesante por ese lado. Después, ¿qué te iba a decir? Esto. Otra vez la energía familiar. Piscis es un muy buen mes donde por ahí te vas a sentir medio solo, pero te vas a refugiar en tu familia. O sea, a nivel pareja no es lo más, digamos, mejor aspectado si estás solo o sola, ¿no? Obviamente. Pero... Es un buen momento para, digamos, planificar encuentros con parientes, con gente cercana, con gente, inclusive salir a pasear no sé, la mascota, focalizarse. Mirá esto, qué amor a la mascota, como si fuese eso, ¿no? Los perritos, el loco también tiene un perrito ahí. Digamos, es más como que tenés ganas de enfocar el amor durante este mes en dentro de lo que es los amigos, los vínculos más fraternales que carnales, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pero me da esta sensación de que hay que sanar, es como pasó algo en la salud, es como si fuese que hay algo familiar, digamos, que hay que sanar y eso es lo que vos te vas a estar enfocando durante este mes. Tenés la emperatriz al final del mes. Es una mujer empoderada, pero sola. Entonces, esto es... Mira esto. Vamos a subir acá un poquito el futuro.
fines de agosto sería, ¿no? Futuro cercano. Obviamente energías disponibles. Como te digo, acá hay una proposición de un encuentro con alguien claramente. Este encuentro, si vos sentís que tenés ganas de encontrarte con alguien, hacelo porque va a ser positivísimo. Pero está más bien aspectado para la energía del no compromiso, ¿no? De liberación. Es como, bueno, salir a pasear, nos encontramos, nos vemos si estás sola o solo, pero sin ningún compromiso, no te prometo nada. Y siendo responsable con esta energía de ser claro con esta persona, porque la verdad es que las personas que están cerca son personas maduras y responsables. Entonces, siempre hablarlo, decir, bueno, no es el momento para comprometerme, por ejemplo. Pero esta energía, Piscis, como de no tener muchas ganas de comprometerse, ¿no? De querer estar solo, pero verse con gente, pero estar solo a la vez, mirar varias opciones, mucho candidato, mucha candidata. Eso, ojo igual con la gente que es totalmente sola, porque ser tan, si se te aparece una candidata, por ejemplo, que es muy sola, acá puede haber una mujer que sea muy grande y puede ser que haya una persona muy joven también, de las dos energías. Atento igual con la gente que es demasiado solitaria, porque si vos estás con energías de querer salir, de ir y venir, esta gente que se encierra en la casa no sería la energía más favorable para vos. Entonces, bueno, capaz por eso estás indeciso o indecisa, porque tenés diferentes perfiles. Tenés la gente que es más suelta, más liberal, que quiere ir y venir, y después tenés la gente que es más ermitaña, que le gusta encerrarse. Entonces hay que ver para qué lado vamos a encarar. Como final, carta final, termina el ermitaño. Que el ermitaño, bueno, ya veremos, ¿no? Hay muchos piscianos que se encierran mucho en sus talleres, en sus proyectos, hacer cosas, no se relacionan con la gente, están alumbrados por un pequeño farol, una pequeña lucecita ahí, en un rinconcito, dibujando, escribiendo, haciendo cosas. Mucho como energía de encierro me da la sensación, pero también a la vez decir, bueno, ¿para qué voy a salir? No sé, es como que la gente que pinta verse no de lo más honesta. Entonces, bueno, por ahí prefiero seguir en mi camino de soledad. Me sigo viendo con gente, pero sin involucrarme tanto, ¿no? Manteniendo un poquito más. Igual veo propuestas. Realmente hay muchas propuestas. Si sos hombre, sobre todo las mujeres que te rodean, son serias. Y si sos mujer, los hombres no. Raro ahí, ¿eh? Hay que estar mirando un poco esto, porque por ahí las personas que te rodean son, como te decía, o recontra libres o recontra solitarios, y al final, ¿qué querés vos? Formar una familia, no sé, es medio raro. Sale la energía en el medio de la familia, ¿no? De enfocarse en la familia, pero a la vez desconfianza, o sea, es como, si estás conviviendo con alguien, es una relación fría, digamos. Mira esto. Esto es la energía de la casa. 9 oros, sota de espadas y el ermitaño. Acá está la frialdad y la soledad en la casa. O sea, durante el día puede ser que me encuentro con gente, tengo algunos filtreos con compañeros de mí, del trabajo y lo que sea. Pero de noche es como, dentro de mis cuatro paredes, hay como una ausencia. No sé por qué lo siento así. Como, tengo todo, me falta algo. A Piscis le estaría faltando algo. Está todo muy frío. No sé si es el mes, ¿viste? Pero es raro. O sea, yo creo que si sos mujer acá, este hombre está mirando otros horizontes y vos estás en el fondo sola y no va por ahí. Yo creo que este es un mes que hay que enfocarse, como te decía, en esto, en la reina, ¿no? De oros. Que es una mujer que se valora, que valora sus proyectos, sus emprendimientos, y que no le regala su tiempo a la gente que no lo valora, sobre todo. Bueno, durante este mes también hay muchas energías en Virgo. Va a estar Venus y Marte en Virgo, que es tu casa 7, sobre todo si sos ascendente Piscis. Y bueno, es esta energía, ¿no?, que te decía, de acción y de a la vez deseo, de ir por lo que yo deseo. Y bueno, si esta persona es muy fría y yo lo que quiero es otra cosa, voy a ir hacia por otro lado, porque el loco termina arriesgándose, digamos, ¿no? Arriesgándose a soltarse, a preferir estar solo antes que perder el tiempo, como hace una reina de oros. Una reina de oros, una persona que se valora a sí misma, no pierde el tiempo con gente que no se lo dedica, digamos, ¿no? Es
como decir, dame tu tiempo, no me des nada, una cuestión así. Y bueno, por ahí Piscis opta por eso, ¿no? Opta por decir, bueno, no, mejor nada, porque está al final la energía del ermitaño al final. Bueno, y vamos a ver qué trae el... ¿qué mensajito nos da Lenormand? Porque acá con todas estas oportunidades, la verdad que, no sé, uno opta por estar cerca de la familia y los amigos y no enfocarse tanto en lo sentimental, digamos, ¿no? Es como, acá hay mucha energía de armar su propio imperio, ¿no? Esta cuestión. Pero bueno, vamos a ver, Lenormand, ¿qué es lo que trae, no? Para aclarar un poquito esto, más que nada, yo veo mucho empoderamiento personal, Piscis, muchísimo empoderamiento personal. Esto, ¿no? La montaña. Quiero escalar, quiero ir. Ojo, porque si hay traiciones, esto está pesando mucho. Yo no veo la traición, veo más la desconfianza. Caballero, opa. Ok. Piscis. La montaña son obstáculos. La serpiente... puede ser atracción fatal. Puede ser que sientas atracción fatal por alguien. Alguien que ya viene desde hace tiempo ahí arraigado, que no es la persona que más felicidad te puede llegar a traer. Yo no veo esta energía de felicidad. Veo al revés. Esto que te decía, ¿no? Que puede ser que la persona que se acerque a vos se acerque solo porque tiene deseo sexual puntualmente. Como que se ve un poquito esta energía de... es fálica totalmente la lectura. O sea, es como esta pasión, ¿no? Estas ganas de conquistar tienen que ver con un sentido más superficial. Estas personas en el fondo son más volátiles, ¿no? Como que gente que realmente no se va a comprometer. Reitero con esto. Pero a la vez es raro porque es como si fuese que vos no querés. Porque viste que la lectura termina con el ermitaño, ¿no? Todas estas opciones que hay, sí, puedo tener relaciones con una u otra, pero no es puntualmente lo que yo quiero. Me parece que viene más por ese lado, por estos mensajes que llegan, como más filtreo, como más de hablar, más de encontrarse, o por ahí situaciones de, no sé, estar con gente solo para que te suban la autoestima, por ejemplo. Puede ser, ¿no? De decir, estoy realmente solo y bueno, o sola y me junto con esta gente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Una cosa así. Esta energía, sobre todo, lo que más me llama la atención es la montaña, porque de decir, bueno, esto que hay que construir es pesado realmente. Es como que acá hay algo que se guarda en secreto o hay algo que viene desde hace un tiempo ahí que no... no hace feliz, es como una traición oculta, es como decir, no sé, pasa algo ahí que no sé. Por ahí descubrís a alguien en las redes sociales, o te cuentan de algo a través de un medio de comunicación, o alguien se entera algo de vos a través de un medio de comunicación. Esto pesa mucho. Es como decir, bueno, me voy a encontrar con estas personas, pero la verdad es que no, yo no me comprometería. Eso es lo que me da esta sensación de este Lenormand, ¿no? Es como decir, bueno, por ahí, este mes... soy Piscis, este mes no me quiero involucrar sentimentalmente con profundidad con nadie, ¿no? Y pero es bueno esto, Piscis, aclarárselo a las otras personas también, ¿sí? Que sepan la energía en la que estás, que sepan que estás viendo varias opciones. Y todo bien, hoy en día todo se puede conversar, ¿no? Pero bueno, veo esta energía de volatilidad, de hacer el loco, de hacer la loca. Este mes termina así, mirá. O si sos una mujer rodeado de dos hombres totalmente distintos, o si sos un hombre, esto, ¿no? Me veo con esta mujer, pero en el fondo quiero estar solo. No hay mucha ganas de comprometerse. Comprometerse sí con la familia, el hogar, todo lo que es familia cercana, abuelos, tíos, parientes, perros, la casa. Pero no sé si esta energía de pareja. Y si estás en pareja realmente, esto ya está como estancado, ¿no? Como que hay ganas de salir de eso, de romper con eso. Así que bueno, Piscis, esta es la lectura que tengo para vos. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal, comentame qué te pareció. Y bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un saludo.